Pero es cierto que la oscuridad no es una opción, ya es un hecho que hay un techo, sí, pero se encuentra roto, algo es algo. La misión de la Iglesia Colombiana Metodista es ser respuesta a las necesidades de la comunidad en donde estamos. La palabra evangelio realmente significa buena noticia, es decir, que nosotros traemos la buena noticia de educación, de justicia, de oportunidades para las comunidades en las que estamos. Bien, Hunter participa activamente de esta comunidad, entendiendo no únicamente en lo religioso o en la fe, sino que trabaja activamente en todos los procesos sociales. Pero es cierto que a pesar de todo, sigo siendo raza y miedo. Si ya no habla, entonces ¿quién? Si creen en Dios, hagan el bien. No puede ser que olviden hacer por las calles del barrio también. Si yo no hablo, entonces bien. Si creen en Dios, hagan el bien. No puede ser que olviden hacer algo por las calles del barrio también. Parece mentira, pero es cierto. Bueno, en la Iglesia Metodista llevo 3 años desde 2012 trabajando con la Escuela de Artes Hip Hop Utópico. Chicos que vienen de otros barrios, de este barrio, lo que hacemos es trabajar la parte técnica y la parte social en el arte del rap. Hace parte de la cultura hip hop. Desde que llega a la escuela, pues sí se ven ciertos cambios, ciertos avances, porque uno recibe estructuras y recibe fundamentos para hacer lo que uno quiere hacer. Haciendo el rap, el cual en momento está y que siempre que cae, aquel se suele inspirar, hoy lloverá, solamente inspiración, y estos ya verán lo que pasará, y don, de quiera que se encuentren, siempre sentirán el son. Nosotros llevamos acá aproximadamente 1 año y medio y nos ha parecido que por medio del arte nosotros podemos llegar a muchas conclusiones dependiendo de la sociedad. Entonces nosotros aprendemos cómo las diferentes sociedades influyen en nuestro entorno y en nuestro género, pues que en este caso es hip hop. Yo que conforma razas y colores, soy yo naturaleza, orquídeas y más flores. Soy el color que vuela libre por los aires, recorriendo lo más profundo de los valles. No soy solo armas, no soy solo guerras, sé que forma bombas a su fe se aferra. Escuchen todos, yo soy más que un corazón, más que una simple canción, más que una presentación. No tan solo soy una bandera con mucho color, soy una familia unida con mucho amor. Soy el amarillo de riqueza, azul del mar, rompo la sangre de mi tierra. Me ha acompañado también en este proceso porque he mejorado también harto, me ha brindado también como aprender a esperar que las cosas también llegan y como también se van, y me ha dado también la satisfacción de poder también pensar y ayudar a alguien más mediante lo que hacemos. Son un papel que derramó la tinta negra que mancha el expediente. Infelices prototipos de hombres valientes, entes que traspasan paredes. Felices quienes descubren lo que pasa entre la gente. Sangre derramada en la calle, una riña. Infeliz que nace esto y pierde la vida. Sangre... Hunter, pues, él lleva varios años en esto. Él siempre ha querido ir por la parte social. Desde pequeños, los niños que vienen acá a la iglesia les inculca muchas cosas, y pues hemos tenido pues una evolución en el rap. Hemos estado metiéndole mucho a la letra, que lleve un pensamiento muy lógico, muy, 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 como lo digo, muy, sí, como muy
muy social, muy buscando muchos cambios acá en este país, y entonces estamos en una evolución, un proceso. De una casita de cartón, ignora que los niños juegan en las calles de un computador. Ignora ya que no te importa que tu barrio se derrita por el sol de la muerte que muerde quien invita. Insisto en entender que el legado es lo que vale, más que la tecnología, vale los parques. El barrio ya no tiene principios ni valores, se escondieron en el grupo o en la clase de mejores. Mejor recordar el juego al escondido, con amigos que lloraban, que soñaban contigo. Que ver el juego niños vendedores ambulantes, pues no hay plata y papi solo tiene una madre. Parece mentira, pero es cierto que a pesar de todo, sigo siendo más sin miedo.